Saludos a todos y bienvenidos al canal. Mi nombre es Xavier. Para los que no me conocen, bienvenidos al canal de Black Demon Series 1. En el día de hoy vamos a hacer un video totalmente diferente. Es la primera vez que hago esto. Y es que puse un post en Facebook y en Instagram hace como 2 días más o menos sobre un Q&A, o sea, un pregunta y respuesta, para que las personas me hicieran algunas preguntas sobre temas que quisieran saber, ¿verdad? Para conocernos un poquito, que conozcan un poquito más de mí, para si querían saber alguna información de los carros, si querían saber alguna información o hacerme algunas preguntas sobre gimnasio, sobre fitness, lo que sea. Y obviamente vieron varias personas que me hicieron preguntas por Facebook y también en Instagram, y las anoté aquí, por lo menos las más importantes, ¿verdad? Para no hacer un video que fuera demasiado largo. Tengo aquí fácil como una, a ver, como 12 preguntas. Si me tardo un minuto en cada una, son 12 minutos ya. Así que vamos a darle a hacerlo lo más rapidito posible. Y el propósito para este video es obviamente que me conozcan un poquito. Hay mucha gente que solamente ha visto los videos míos que tienen que ver con carros. Hay otras personas, aunque son menos, ¿verdad? Porque es lo menos que subo, que solamente han visto mis videos de ejercicio, de rutinas básicas que he hecho especialmente en este tiempo de la cuarentena. Así que vamos a empezar con las preguntas. Esta pregunta me la hizo mi gran amigo Javier Millán, del Corillo de los Rompecalles. Bueno, me hizo varias preguntas, vamos a ir poquito a poco. La primera pregunta, y que me la ha hecho mucha gente: ¿cuánto hace el CTL1 en el cuarto de milla? Bueno, es una pregunta que no me gusta contestarla porque pues no me ha ido muy bien, aunque no he tenido mucha práctica en ese carro. Ese es un carro que se supone que haga 11 bajitos, con las modificaciones que tiene, quizás hasta 10 segundos, sí. Es automático. El problema con mi carro es que es estándar, primero. Segundo, es que al ser la versión 1LE, es un carro que está hecho más para circuito que para correr en cuarto de milla, y la suspensión y la forma en que está seteado el carro no es la mejor para el cuarto de milla, así que eso lo lastima, ¿verdad? O lo desayuda un poquito en lo que es en el cuarto de milla. Lo mejor que yo he hecho fueron como 11.8 por ahí más o menos, si no me equivoco. Pero se supone que el carro está haciendo 11.1, 11.2, 10.9, 10.8 por ahí. Pero esa es la que hay con el CTL1 1LE. Otra pregunta: ¿cuándo es el evento, el próximo evento Mustang vs Camaro? Para los que no lo saben, en octubre pasado yo hice un evento de Mustang vs Camaro. Es la primera vez que participaba, ¿verdad?, como productor de un evento, y nos fue súper. Para hacer la primera vez tuvimos buena asistencia, buena matrícula de autos, y se dio chévere. Lamentablemente, con esto de la pandemia, todo se atrasó. Yo estaba ya en conversaciones con la gerencia de la pista para hacer un segundo evento, y también estaba en conversaciones con otra persona que hace eventos para hacer un evento distinto en conjunto. Donde lo íbamos a hacer tipo retos, mi grupo contra el grupo de él, y nos retábamos y hacíamos un evento de esa forma, que iba a estar súper bueno. Pero lamentablemente todo eso se puso en hold hasta que pase todo esto de la pandemia. Así que poquito a poco ya las cosas están comenzando a volver a la normalidad, dentro de lo que es la nueva realidad, ¿verdad? Y ya la pista está empezando a hacer algunos eventos privados, así que esperemos próximamente estar haciendo un evento por ahí, Mustang vs Camaro o lo que salga. Próximo. ¿Quién ganará el evento? No sé. Próxima pregunta. ¿Hay que usar máscara para el evento? Bueno, dentro del carro, cuando estés corriendo con el casco, no necesitas máscara. Pero obviamente, cuando estés afuera, los alrededores, compitiendo con otra persona, tienes que tener tu máscara puesta obligatoriamente. Dice aquí: fitness, muy duro mi trainer. Gracias, Bibi. No fue una pregunta, pero gracias. ¿Tienes novio? Ese fue mi gran amigo Héctor. No, gracias, eso te lo dejo a ti. Ok, esta fuera de broma, esta pregunta sí me la hacen mucho. ¿Cuánta gasolina gasta el Camaro? Bueno, lo primero es que cuando compras un Camaro, especialmente un Camaro SS o CTL1, que son los que vienen 8 cilindros, el consumo de gasolina no es algo en lo que estás pensando mucho, porque es un carro que gasta bastante gasolina. Es un carro con
una potencia alta, ¿verdad? Con muchos caballos de fuerza, con un motor gigante. Así que si tú estás buscando un carro económico, ese no es el carro. Búscate, no sé, un Honda Civic, un Corollita, o si quieres que sea un Camaro, pues cómprate unos 6 cilindros. Si quieres que, por ejemplo, un Mustang, pues cómprate el EcoBoost. Pero si es 8 cilindros, el tema de la gasolina, en realidad, por lo menos yo ni siquiera le presto atención a eso, porque no es un carro para eso. Sobre todo cuando tú sales a la calle en estos carros y lo que quieres es, ¿verdad?, pisarlo, curarte, hacer ruido, todo ese tipo de cosas. Todo eso gasta más gasolina, así que tú no vas a estar pendiente a ver cuántas millas por galón me da. Esa es la realidad. Pero si quieres saber, este carro da entre 9 y 11 millas por galón. Este carro no, estoy andando en la guagua hoy, STL1. 9, 11 millas por galón. Si lo estás corriendo en el expreso suavecito, quizás 14 o 15. Pero eso, la realidad es que no es muy normal. En promedio, quizás 10 millas por galón. Ok. Salimos un poquito del tema de los carros, lo retomamos ya mismito. Próxima pregunta: ¿qué suplementos recomiendas para aumentar la masa muscular? Ok, esta es la pregunta clásica dentro de los gimnasios. ¿Qué suplemento uso? ¿Qué producto uso? ¿Qué batida uso? Bla, bla, bla. La realidad es que no hay un producto milagroso, no hay una pastilla milagrosa. Tienes que entrenar duro, tienes que entrenar bien y, sobre todo, lo más importante, tienes que alimentarte bien. Si quieres aumentar masa muscular, tienes que comer bastante, pero buena comida, buena cantidad de proteína, buena cantidad de carbohidratos, pero tienes que comer. Tienes que consumir más calorías de lo que tu cuerpo quema. Por ejemplo, si tu cuerpo quema, vamos a poner un número loco, ¿verdad? Si tu cuerpo quema 2000 calorías, si tú quieres aumentar masa muscular, tienes que comer al día más de 2000 calorías, 2500, 2700, dependiendo cuán agresivo, ¿verdad?, tú quieras ser en ese aumento de peso. Hay muchos suplementos que te pueden ayudar, pero no van a hacer ese milagro, ¿no? No te van a poner grande, no te van a poner fuerte por sí solos. Todo depende si estás entrenando bien, si estás comiendo bien. Ahora, suplementos así que yo te puedo decir por encimita: tu batida de proteína debes tenerla, porque aunque tengas una buena alimentación, hay veces que por el tiempo que uno tiene disponible no es factible hacer comidas como se supone, pues una batida viene bien. Si estamos aumentando de peso, la creatina puede ser buena. Aminoácidos no pueden faltar en tu arsenal. Siempre recomiendo multivitaminas, no importa si estás subiendo o bajando de peso, siempre las recomiendo. Déjame ver qué más así por encimita. Para los que están un poquito más en serio, también pueden considerar un testosterone booster, que le ayuda a que su cuerpo genere un poquito más, produzca un poquito más de testosterona, y eso te va a ayudar en el aumento de masa muscular. Pero básicamente, más de ahí, pues hay cositas que puedes utilizar, pero no es que te van a hacer wow, súper fuerte, sino que te van a ayudar, van a complementar el esfuerzo que estás poniendo en tu training y en tu alimentación. Lo mismo, que es la otra pregunta que tengo aquí, es qué suplementos o qué pastillas recomiendas para bajar de peso. Eso es lo menos que yo recomiendo. Me dicen, mira, y en serio se lo he dicho a mucha gente así directo: mira, dime una pastilla para bajar de peso. Cardio y dieta. Se me quedan mirando así, me abren los ojos. Ah, pero cardio y dieta. Si no haces cardio y no haces dieta, no vas a bajar de peso. Si dependes de una pastilla, adivina qué va a pasar cuando dejes de usar la pastilla. Vas a volver a subir porque no sabes cómo comer y no sabes, no estás acostumbrado a hacer tu cardio. Así que eso es lo primero. Después de ahí, si tú tienes eso bajo control y estás cumpliendo con esas dos cosas, cardio y dieta, pues entonces podemos buscar algún producto, algún quemador de grasa, un fat burner, un termogénico, L-carnitina para que te ayude a que tu cuerpo queme un poquito esa grasa, cosas así. Pero de nuevo, los suplementos son para ayudar, para complementar el esfuerzo que estás haciendo en tu training y en tu alimentación, ya sea para subir como bajar de peso. Vamos para la próxima pregunta. Retomamos el tema de los carros. Planes para el STL1. Planes para el STL1. Ahora mismito no tengo planes. Tengo varias ideas en la cabeza. Tengo ideas para tonificarlo más. Tengo ideas para venderlo. Tengo ideas para dejarlo como está. Tengo muchas cosas en la cabeza. Obviamente todo esto de la pandemia ha complicado las cosas y no sé exactamente lo que vaya a hacer. Obviamente el gimnasio está cerrado, así que no estoy generando mucho ingreso en estos momentos. Así que tengo que ser cuidadoso con lo que vaya a hacer. Lo que vaya a hacer se lo voy a dejar saber prontito, así que manténgase pendiente.
¿Cuál es mejor? Esta es la última. ¿Cuál es mejor para uso diario? ¿O cuál me recomienda? ¿Un CTL1 regular o el 1LE? En el video de review del 1LE de mi carro, en la parte final, si no lo han visto, voy a poner el link por ahí. Yo especifiqué que el 1LE es para circuito. Eso significa que la suspensión es extremadamente rígida. Y eso significa que el carro brinca mucho y es bien duro cuando tú estás en la carretera usando lo normal. Si tú vas en el expreso, todo el mundo va tranquilito, paseando y tú vas pum, 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 brincando. Todas las imperfecciones de la carretera las vas a sentir. Ahora, cuando tú le metes velocidad al carro y vas cogiendo curvas, es bien difícil yo mencionar un carro de mi mente aquí ahora mismito que sea más estable que ese. Quizás la Corvette ZR1, pero estamos hablando que eso es tres veces el precio. Pero carros así, dentro del precio del Camaro y un poquito más arriba, no hay carros que sean tan plantados y tan estables en la calle o en la pista en cuanto a estabilidad de curvas y todo eso. Pero el punto negativo es que es extremadamente rígido y tú vas brincando todo el tiempo en la calle. Eso es el único punto malo que yo le veo. Lo demás, el carro está brutal, se ve espectacular. Los Camaros regulares no se ven como se ve el 1LE jamás y nunca, sobre todo cuando todo eso viene de fábrica. Si te gusta ir a hacer circuito, pues no tienes que hacerle nada. Te vas, llegaste a la pista, te inscribiste y te fuiste a correr y ya. No tienes que preocuparte por nada, el carro está listo para eso. Eso es todo. Ahora, si tú quieres un carro para uso diario, para pasear y de vez en cuando ir al cuarto de milla, pues el CTL1 regular es el que es, porque el carro está hecho para eso. Y en el cuarto de milla puede ser un poquito más rápido porque la suspensión está hecha más para eso o es más versátil, ¿verdad? Que la del 1LE, porque el 1LE es específico para circuito. Con la de ZR1 regular, es buena en circuito y también es buena en el cuarto de milla. Bueno, me tuve que mover para aquí adentro porque me quedé sin batería y tuve que venir a cargar el teléfono. Ok, básicamente eso es lo que tenemos que pensar a la hora de si vamos a comprar un ZR1 regular o un 1LE. Si lo quieres para uso diario, que fue lo que hablé en el video de review, si lo quieres para uso diario, pues entonces sería el CTL1 regular. Si lo quieres para usarlo en los weekends, puedes ir a la pista, hacer circuito, también correr en el cuarto de milla, pues también puedes hacerlo, pues el 1LE. Se ve más violento con ese body kit bien grande, el front lip, los canards, el spoiler de carbon fiber, que es carísimo si lo fueras a comprar aparte. Los aros 19 extremadamente ancho, ¿ves? Todas esas cosas que le añaden mucho valor al carro y lo hacen único. Y la exclusividad que tienes con ese carro es espectacular porque solamente tienes 4 o 5 CTL1 1LE en todo Puerto Rico. El mío es actualmente el único negro en Puerto Rico. Así que, pues obviamente eso le añade un poquito de valor, ¿verdad? Y ayuda a decidir cuál es el carro que más te conviene, ¿verdad? Y qué es lo que tú quieres tener. Así que, esa es mi respuesta para esa pregunta. Como pueden ver, aquí atrás tengo la baterita. Estoy curándome eso, tengo los microfonitos puestos ahí, estamos inventando un par de cosas, así que ya mismito a lo mejor les puedo subir algo. Así que nada, me gustó hacer este tipo de video porque hay preguntas que me hacen constantemente y nunca tengo la oportunidad de poder contestarlas y compartir con ustedes la forma de hablar, mi pensar. Así que vamos a estar haciendo otro videito como este más adelante. Preparen sus preguntitas, espero que les haya gustado, que haya contestado bien sus preguntas. Y como siempre les digo, comenten en la parte de abajo, suscríbanse al canal, prende la campanita de las notificaciones para que te llegue, ¿verdad? La notificación cada vez que yo suba un video nuevo. Y nada, nos vemos en la próxima. Y como siempre les digo, comenten en la parte de abajo, suscríbanse al canal, prende la campana de las notificaciones para que le llegue una notificación. Prende la campanita de las notificaciones para que te llegue, ¿verdad? La notificación cada vez que yo.